¡Iniciamos ya! Muy buenos días. Buenos días, Luciano Morán, bienvenido. Lorena, Lorena Díaz, ¿cómo está? Bien. Edwin Hidalgo. Hidalgo, ¿cómo estamos? Me encanta su corbata rosa. Sí, mire, me viene identificado la corbata rosa, obviamente con la... con el listón rosa, que es la campaña que nosotros estamos concientizando con relación a este mes de octubre, en el cual obviamente tenemos que sumar ese esfuerzo, ¿verdad?, contra la enfermedad del cáncer. Sabemos que el cáncer es una enfermedad compleja, delicada en su concepto, y obviamente RSM, ayer presentamos una nota, de hecho una serie de actividades, la primera que tuvimos participación con Lorena, se recuerda, en ese sector comercial, con la donación del cabello. Bueno, y el día de ayer, y muchas cosas más. Así que comenzamos de esta manera. Muchachos, ¿cómo están ustedes? Bien, súper bien. Buenos días. ¿De la mano? Sí, hombre, ¿cómo está? Señora. Sí, buenos días. Señora. Qué gusto, miren, súper interesante porque miren, es jueves. Y a estas alturas de la semana ya muchas personas están pendientes de qué vamos a llevar a cabo en la batalla del doblaje el día viernes en El Salvador. Y se viene una batalla donde se van a enfrentar dos grandes artistas femeninas. Eso les podemos adelantar nada más para que ustedes estén pendientes de El Salvador. Y saludar a todas las personas también que están pendientes de nuestras redes sociales, que nos mandan su cariño, su amor, sus buenos deseos y que nos dicen que siempre están pendientes de nosotros. Así que por ellos es y para ellos es también y para ellas. En esta mañana de jueves también quiero felicitar a nuestra buena querida Gaby, que hoy sí se le acalambra hasta el dedo de tanta foto que nos toma. Muchas gracias. Gracias, Gaby. De todo corazón se lo agradezco. No sabes se le acalambra el dedo de tanta foto. Pero está bien, es el trabajo, niña. De eso se trata. Y todas esas fotos se comparten en la fanpage. Eso es lo que queríamos decir, que es lo importante que se comparten en nuestra fanpage de Hola El Salvador para que usted también se informe todos los días con nosotros de todo el entretenimiento que tenemos. Así como el señor puso aquí, mire, ya me dan ganas de ir a bucear, ¿sabe? Es temporada. 5 años, fíjese. Solo te falta. ¿Verdad? Solo eso me falta en la vida ahorita. Sí. Mira, quiero aprovechar a saludar a una buena familia, a un buen amigo que me encontré en un supermercado local del Gran San Salvador y su amigo Mateo, es decir, su hijo Mateo de 2 añitos. Así que hago extensivo a él y a su familia un abrazo en nombre de toda la producción de El Salvador. Así que muchas gracias. Son las personas que están fieles, pendientes del televisor. Y miren también. No solamente a El Salvador, sino a la programación de general de las novelas, incluso de Canal 2. Y saludos también a Freddy Chacón, que me estaba escribiendo en la fanpage de Hola El Salvador. Y me estaba diciendo, por favor, salúdeme, como 3 días seguidos. Padre así bendito. Que hoy, Freddy, muchísimas gracias por estar pendientes de mis redes sociales. Un abrazo y un saludo para usted también. Mire, ¿qué pasó? Fasmagul, ey. ¿Qué pasó con la Fasmagul? Yo, padre, niño. Buena. Finalmente se dieron un beso apasionado. Sí, no, es parte del beso, es otra cosa. ¡Otra! Entonces, se consumó el matrimonio. Sí, no, es peligroso, acción, ahí hubo acción. ¡OMG! Bueno, no se pueden perder los resúmenes de las telenovelas turcas aquí en Canal 12, en nuestra franja Prime. También a través de www.canal12.com.sb usted puede observar un pequeño adelanto de lo que se viene en el capítulo mucho antes de que otras personas lo vean. Así que tiene que estar bien pendiente. Eso. Estamos viéndole. Su look. Bien guapa, venido. Ejecutiva. Bueno, y a todo esto, el clima sigue igual. Quiero comentarles, hay que tener la precaución del caso. Protección Civil ha declarado alerta amarilla, pero en la zona costera. Y esto es un llamado a todas las personas que, ya sea con embarcaciones de pesca deportiva o por cuestiones laborales, artesanal o otras tipos lanchas y todas esas cuestiones, en moderación, porque obviamente el clima es complejo. Esperamos de que alerta amarilla se quede en amarilla en la zona costera y no pase otro color, ¿verdad? Estoy bien, sabe los colores. Y alerta verde en todo el país. Alerta verde en todo el país. Sí. Yo creo que, dijo hoy miércoles, ¿verdad? No, jueves. Bueno, en teoría, jueves, viernes y por ahí sábado va a ir mermando la situación, ojalá. Aunque ya salió el sol y ese es sinónimo de. Hoy es jueves, dice Freddy que. Mira. Sabor a viernes ya. ¿Cómo no? Sabor a viernes. Me Freddy, ahí está. Qué terrible. Sabor a viernes ya. Terrible piso. Saludos a Freddy ahí que siempre anda. El hombre, él es la voz. Bien, Hidalgo. Bien. Aprendido. Así que miren. Pendiente porque se viene también Francisco Arevalo ahí con la cocina. No, hombre, ¿qué vamos a hacer hoy, Francisco? Estelarísimo. ¿Ah?
¡Salpicón! ¡Oh! ¡Qué rico! Salpicón es de lo mejor que hay. De lo mejor que hay. Bajo en grasa, que es lo combine, más chivo. Si le dan un arroz blanco, usted lo combina y es una sola pasta. Mira, ¿y te gusta ponerle frijolitos encochados? Nunca los he probado así. ¿Cómo no? También. Como a mí me gusta. Atún, me gusta. Incluso. Qué rico. Pecitos de pollo. De todo, piña. Bueno. Fresa, de todo. Quiero saludar a nuestra amiga Georgina, que está en su vacación maternal, ¿verdad? Ahora la ley da 4 meses. Así que felicidades a Isaac, bienvenido a este mundo complejo, controversial, pero así es el mundo. Así es. Al hombre peludo, que es el esposo de Gigi, le digo con mucho respeto y cariño, así bromeando, me refiero a Moisés, y obviamente a la familia de Georgina, que está emocionada. Silvia Chante está de vacaciones, Henry anda en una actividad interna de la empresa, en unas grabaciones. ¿Quién más? Estamos, ¿verdad? Yo me voy acompañándole. Daniel, servimos detrás de cámara. Bueno. ¿Cómo no? Gigi, gracias. Te extrañamos. Esperamos que estés bien. Así es. ¿Sabe qué? ¿Qué? Empezó la mejor revista matutina de todo El Salvador con la voz oficial, Freddy. También el mejor muso, el mejor cuero que tenemos aquí. Lorena Mejíbar. La ONU. Isaac, la Celina y ¡todos! Gigi, todo el mundo. Se llama ¡Hola, El Salvador! ¡Eso! Pausa, regresamos. Sí. Hoy es el momento del meme del día. ¿Cómo no? Hoy quiero decirle que esta mañana de jueves, Edwin Hidalgo se enfrenta contra el pajarito, contra mí. Pero antes, importante saber quién ganó ayer. ¿Quiénes participaron ayer? Ayer estaba jugando, si no me equivoco, era este niño. ¿Cómo se llama? Sí, bueno, vamos a analizar. Nos van a pasar información quién jugó ayer. Francisco Arevalo. Francisco Arevalo jugó ayer, ¿verdad? Francisco Arevalo contra Lorena. Sí. Sí. Eso. Ya nos van a decir quién ganó ayer. Vale. Vale, vamos a ver. Voy a dejar que Luciano, antes de que presente el meme. Usted va primero. Contextualizar. Que seas tú primero. Primero el meme de Edwin, dicen primero. Ah, el mío. Bueno, pues te voy a explicar. Vale. Es un meme sorpresa, es lo que puedo decir. Va, ¿cómo okay. no? No puedo decir otra cosa. Así que, producción, cuando usted quiera, por favor, y lo analizamos. Ahí está. Le voy a dar lectura. Bueno, yo, o sea, yo es Elba. Ajá. Quiero aclarar algo. Vean los signos. No, es ¿cómo? No, es que la gente hay que explicar las cosas. Quiero que vean los signos de interrogación en la parte de abajo. No sé si los ven ahí en casa. Ajá. A la parte del rostro del muchacho. Va, dice, yo, mamá, ¿necesitas ayuda? Y le contesta a la mamá, no, no te preocupes. Hago todo solo en esta casa. ¿Ya? Habla la mamá. Todos me extrañarán cuando me muera. ¿Cómo? Ajá. Y el tipo, pues, con su sonrisa irónica, los signos de interrogación. ¿Por qué? ¿Han entendido ustedes el meme? No. ¿Ah? No. Pues sí, vea. No entendí. No entendí. Es que las mamás son dramáticas, ¿sabes? Sí, es el drama, pues, de y mamá, y es lo que pues. Siempre dicen, de que... No, pues, es que pues sí. Pero con... No, no te preocupes, hago todo solo en esta casa. La mamá lo dice en tono irónico. Pues sí, en la ironía. Irónico. Pues sí, la ironía. No, no te preocupes. Todos me van a extrañar cuando me todos me van a extrañar en esta casa. Así. Pues, sí. ¿Así? Ironía, ah, okay. Ironía. Ok, ironía, ok. Entonces la cara de él es como que no entendió preguntándole. Vamos a decir, el día de ayer ganó Lorena Mejíbar. ¡Gracias! Realmente ganó la gente que la apoya, porque el meme es pésimo. Pues sí. Igual que el de Arevalo. Miren, ahorita no le conviene hablar. No le conviene hablar. Bueno, vamos a ver. Francisco, vamos a ver mi meme. Quiero agradecer la oportunidad que me dan, porque tenía ya casi un mes de no presentar un meme. Vamos a ver cómo te va. Ahí está, vean mi meme. Cuando dicen que son de huesos ¡buenísimo! Anchos. ¡Buenísimo! Me encanta. Mira, está y es que bien. Ese es el excusa de siempre para estar pasadito de peso. De que la gente dice, soy de huesos anchos, es que yo soy de huesos anchos, puedo rebajar. Pues no puedo bajar de peso. Y entonces aquí está el esqueleto de alguien de huesos anchos, ¿verdad? Bien gordito, chubby. No, chubby. Oh. Pero está bueno, gordo. Te voy a decir una cosa. Está bien. Creo que me vas a ganar uno. Y dos. Creo que me vas a ganar. Uno. Ya, ¿cómo es? Matando mucho tiempo. El peso, muchas veces el peso de la persona influye en el peso del hueso. Pues le dicen sí. Uno, usted es estructura ósea, es decir, que tiene huesos gruesos, más pesados, la media y la liviana. Pero yo soy de estructura de hueso óseo, fíjate. Delgado. No, más me pesa el esqueleto. El esqueleto pesa más mi esqueleto que mi cuerpo. Ah, sí. Interesante saberlo. Bueno, ¿qué le pesa más? Aquí sucede. Ahí está. Compañero, ¿usted qué le pesa más? Soy de huesos, yo también podría decir que soy de huesos anchos.
¿Segura? Pero sabe. No necesariamente. No, pero. No necesariamente. Mira. No, pero. ¿Usted quiere pesar más, compañera? Los huesos. Los huesos. Yo puedo decir que la lenita. Yo puedo decir que soy de huesos anchos y yo la miro así, ve. No es necesaria. No importa. No importa, hija. Bueno, ahí está. Ahí está. Huesos anchos. Ahí está el meme. Para quien se siente identificado, usted tiene que votar en la fanpage. El Salvador decide cuál es de los dos memes es el que más le genera buen humor, alegría, risa, el de Luciano o el de Edwin Hidalgo. Usted nada más comenta y bueno, ahí va a tener la oportunidad de ganar buenas cosas. En la fanpage de El Salvador, para que empiece a votar cuál es su meme preferido, si usted cuál se identifica, ahí está para que vote por Hidalgo. O Luciano. Bueno, mientras tanto, vamos a ir a una interesante nota que vamos a ir explorando esa importancia de por qué podemos enseñarles a los niños educación ambiental. Exacto. Ustedes saben que desde que somos pequeños tenemos esa formación de cuidado a la naturaleza y de respeto a los seres vivos. Ahí está las razones a continuación. Situaciones ahí que es difícil de creer, fenómenos paranormales. Bueno, vamos a hablar, entre otras cosas, de una organización muy interesante, se llama Viridal Glory. Digamos que es una organización de personas que están haciendo cosas positivas en el mundo. Hoy nos visita en el país y voy a presentar a Andrés Dorrón Zorro. No sé si le dije bien el apellido, él es colombiano, más o menos. Colombiano, es el traductor. Bienvenido, mi estimado Andrés. Muchas gracias, es un gran honor estar aquí con ustedes en este programa. Ok, y también está Brian Guerin. That's right, the last name? Yeah, okay. That's right. Welcome to Salvador. Thank you so much. It's okay. Really good to be here. Okay, that's right. Él es americano y obviamente nuestro amigo Andrés nos va a ayudar con la traducción. Así que, bienvenido. You are welcome. Thank you very much. Okay, primero que nos explique brevemente qué es Bridal Glory, qué es esta organización. First of all, can you tell us briefly what is Bridal Glory? It is basically a non-profit organization from the United States. We started in 2010. Básicamente es una organización sin ánimo de lucro que empezamos en los Estados Unidos en el año 2010. Where we have a studio there, do a lot of media, and also travel throughout the world, teaching principles from the Word of God. Donde nosotros viajamos por todo el mundo, tenemos nuestro estudio, nuestra sede allá, y viajamos por todo el mundo enseñando principios y valores de la palabra de Dios. Yeah, just looking to touch regions with the love of God and how we can help people. Simplemente buscamos tocar regiones con el amor de Dios y ayudar a las personas de esas regiones. Okay. Bueno, en el país nosotros tenemos el fenómeno social de las maras. In this country we got a phenomenon that is called the maras. Y es una organización obviamente que está, digamos, desde hace años, que es una, digamos, una organización heredada de otros países, ¿verdad? Antes no teníamos esto en el país, entiendo que de los Estados Unidos, alrededor de hace unos 15 años, 20 años. And we just received this organization from other countries, and I think that is from the States, because we didn't have this over 15 years ago. Entonces, la pregunta específica sería, ¿ustedes obviamente han tenido algún contacto? Entiendo que vienen a poder auxiliar o ayudar, no solamente al concepto de las maras, sino obviamente a la delincuencia en general, y ustedes nos van a contar qué otro tipo de situación. Have you had any contact, not just with them, but with any kind of crook people, just to try to help them? Have you had any kind of contact with those kind of people? Yeah, we've been able to reach out to many groups while we've been here. We've fallen in love with this country so far. Hemos podido llegarles a muchos grupos desde que hemos estado aquí, y nosotros nos hemos enamorado tanto de este país. Yeah, and we look at all people through the eyes of God with His love. Y nosotros vemos a todas las personas a través de los ojos de Dios, iguales con el amor de Dios. Yeah, so we were able to even go to the military here in San Salvador and witness to them and minister. Hemos podido ir allá al ejército, hemos podido ir a compartirles y a mostrarles el amor de Dios a ellos. The Bloom Hospital, the cancer patients. En el hospital Bloom, donde están los niños con cáncer, también fuimos allá a compartirles, a amar a esos niños. Yeah, later today we'll be going into the prison and ministry. Más adelante, ahora más o menos después de mediodía, vamos a ir a compartirles a los prisioneros de la cárcel. And everywhere we've been, you know, the people of El Salvador have welcomed us so lovingly, and it's such an honor to be here. We really appreciate it. Y a todas partes que hemos ido, el pueblo de El Salvador nos ha dado una bienvenida muy calurosa, y nosotros realmente nos hemos enamorado de ellos. Okay, ¿cómo
Dios obra en el corazón del ser humano. Es decir, específicamente el comentario, para hacerlo corto, por la cuestión de la traducción, que nos relate qué experiencias le han marcado a él. Entiendo que él también es una persona muy espiritual. ¿Qué experiencias puntuales le han marcado a él en su vida con este tipo de ayudas que ha dado, no solamente en El Salvador, sino yo entiendo que usted es una organización de muchas personas de otros países, no solamente Estados Unidos o Colombia, pero que puntualmente, ¿qué lo ha marcado a él? Que nos cuente un caso, ¿verdad? Si ha sido aquí en El Salvador o en otro lugar, y que nos hable un poquito acerca de ese poder de Dios que transforma el corazón. Can you tell us briefly? I understand that you came with an organization with people from different parts of the world, but can you tell us specifically and briefly one specific case that you can tell us that God has changed and transformed any person? Just yesterday, you know, often we see where we will pray for people. Muy a menudo nosotros vemos que cuando oramos por las personas, and we've seen where God can even heal people through prayer. Nosotros vemos que Dios puede sanar a las personas a través de la oración. And this week we even saw a tumor on somebody's face begin to shrink and be healed through prayer. Y esta semana vimos un tumor de una persona que se le desvaneció en la cara por una oración. Yeah, somebody's back, they had pain and they were instantly healed. La espalda de alguien que estaba con mucho dolor instantáneamente quedó sanada. And it's nothing special that we do. Y no es nada especial que nosotros hagamos. We just pray and love people and God does the rest. Nosotros simplemente oramos, amamos a las personas y Dios hace el resto. Yeah. Okay, es impresionante porque obviamente el poder de Dios se manifiesta a través del corazón del ser humano, es decir, en momentos también complicados. Y el país, hablando de El Salvador, ha sido un país en los últimos años, quiero que le explique, muy convulsionado por diversos fenómenos sociales, ¿verdad? Es decir, la maldad huele en el aire y alguien puede decir, pero ser escéptico ante este tipo de cosas, no ser muy, no darle mucha valor, son muy incrédulos. Obviamente no conocen a Dios, ¿verdad? Cuando tú realmente en un momento determinado llegas a tener ese contacto espiritual, sin ser una persona tal vez, porque no es lo mismo ser religioso, ¿verdad? Las religiones son inventadas por los hombres, hacer una persona espiritual que hace el bien. Que nos dé un mensaje directo, ¿verdad? A la población salvadoreña, que a pesar de la adversidad y los problemas, sí tiene solución cuando realmente uno entrega su vida a Dios. Can you tell us a direct message to the people in El Salvador, because this country, as you maybe know, has been a lot of violence. It has been attacked with many things bad in the whole country. So can you tell us something specific, a specific message of hope that people, how can they change but to good? Yeah, I would say really the place to start that I would advise would be the Bible. Yo diría que que el lugar para empezar para cualquier persona sería leer la Biblia. And you see all throughout the Old through the New Testament. Y tú vas a poder ver que a través de todo el Antiguo Testamento. When a people come under God. Que cuando una persona viene y se pone debajo de la protección de Dios. He provides peace and protection. Él provee paz, protección. And precise guidance for a nation. Y empieza a guiar precisamente a una nación o una persona. And then when they do their own things outside of God. Y luego cuando una persona o nación hace su propia cosa fuera de Dios. Things you come out of God's protection. Cuando tú sales de la protección de Dios. The Bible says a way seems right to a man. La Biblia dice que hay caminos que le parecen derechos al hombre. But in the end, it leads to destruction. Pero al final es camino de muerte. But it says, you know, lean not upon our own understanding. También nos dice la Biblia que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. But trust in God. Que confiemos en Dios. And He will protect you and guide you. Y Él nos va a proteger y a guiar. Yeah, we've even seen in our nation, the United States. Y nosotros hemos visto en mi nación, en los Estados Unidos. Many years where we did not revere God. Muchos años cuando nosotros no reverenciábamos a Dios. And it cost us greatly. Eso nos costó bastante. And then we've seen the other side too. Y también hemos visto el otro lado. That's right. Andrés, las redes sociales de ustedes, ¿cómo los comunicamos para si las demás iglesias o organizaciones? How can we get in touch with you through network, your social network? How?
Yeah, well, we are on all of the social media, Facebook. Bueno, nosotros estamos en todos los medios sociales. Twitter, Instagram. Facebook, Twitter, Instagram. Viral Glory o how? At Bridal Glory. Okay. Arroba, como se escribe en español es Bridal Glory. And sí. our website is bridalglory.com. Y en nuestra página web, te lo voy a decir cómo se escribe, bridalglory.com. Okay. Okay, gracias, Andrés. Thank you, Bridal. Brian, I heard your name. Thank Brian, you, Brian. Welcome to Salvador. Y bueno, bienvenido. Espero que todo sea de provecho para tus compañeros y que el trabajo sea obviamente sentido y que pueda haber una solución para las personas que tienen algún problema. Thank you, that you keep doing your job and can be benefit to us and you can keep on going doing it. Everywhere. Yeah, thank you so much. It's such an honor to be here. Muchas gracias. Ha sido un gran honor estar aquí. Okay, gracias, Andrés. Bueno, interesante. Ahí está. Usted quiere mayor información. Obviamente ya fueron dadas las direcciones a través de, obviamente, de los correos y el Instagram para poder tener ese contacto directo. Okay, vamos a hacer una pausa. Seguimos con más de All Salvador. Creo que también hay que hacer el ejercicio y poder reponer todo eso que hemos gastado en energías para el momento de dormir, así el cuerpo también se regenera. Así es interesante nuestro cuerpo de saludable, pero también es importante nosotros en nuestro dinerito estar atento. Por esa razón le damos paso a mi estimado Hidalgo, que ya está aquí con los gurú de la economía. Veamos. Hoy de la economía. Oye, ya le cambiaste, gordo, de la economía, le pusiste lo mismo. Finanzas personales. Finanzas personales. Miren, hoy vamos a hablar de este tema que se le tituló de esta manera y me parece interesante porque yo hasta suspiré cuando me dieron el tema. Venite, Luciano, acompañado, por favor. Ahí va, Luciano, ahí va. Muy bien. Bueno, miren, vamos a hablar, le hemos titulado así: la estabilidad financiera es cuestión de esfuerzo o de oportunidad. Es decir, vamos a abundar en este tema. Ellos nos visitan de la empresa Logros. Está con nosotros, como siempre, tradicionalmente, lo hacemos los días jueves, nuestra amiga Ana María. Bienvenida, Ana María. Muchísimas gracias. Y su esposo, Jorge Valladares. Buenos días. Bienvenido, Jorgito. Días. Muchas gracias por habernos invitado. ¿Desayunó, y curioso. ¿Desayunó? Ya desayunamos, sí. No, si no, le mandamos a traer algo. Gracias. No, decía yo de que lo que estaba anunciando Luciano, el dormir bien. Sí. Bueno, esto es parte de dormir bien. Tratar de lograr dormir bien, porque muchas veces no podemos dormir cuando hay problemas financieros. El tema de ahora es un tema que nos gustaría que las personas que nos están escuchando se motivaran a participar. El WhatsApp está abierto para que ustedes puedan poner sus opiniones, porque quisiéramos interactuar en este tema. Súper bien. ¿Es la estabilidad financiera es una cuestión de esfuerzo o de oportunidad? ¿Qué tenemos que poner nosotros para poder salir avante en un tema como este? Pero antes de comenzar, quisiera dar el nombre del ganador para su rescate financiero y le pedimos de favor de que se nos contacte inmediatamente esta mañana para poder establecer la cita, la entrega de documentación y todo. Es don Manuel Benítez. ¡Bien! Entonces, don Manuel, estamos para servirle. Contáctenos vía WhatsApp o por teléfono a la oficina, establecemos una cita y vamos a entrarle a su caso, vamos a tratar de darle el mejor servicio posible. Eso, ahora bien, comenzamos con el tema. Rescate financiero, ¿verdad? Exactamente. Súper bien. Lo que conlleve hacer. Excelente. Bueno, y esto gracias a ustedes en Logros y obviamente a través de la fanpage de Ole El Salvador. Sobre este tema, muchas personas pueden decir que le atribuyen la estabilidad financiera a las... Ay, es que fulanito, porque a él le va bien, porque tiene suerte, porque nació, no sé qué, o nació, o ya lo heredó, o yo no. Entonces, ¿es posible entonces que aunque nosotros no tengamos una herencia o no hayamos tenido esa suerte, lo podemos organizar para tener una estabilidad financiera? Por supuesto que sí. Sí, bueno, vamos a ver. Lorena ha hablado del caso de precisamente lo que es la oportunidad. La oportunidad es el momento preciso, el momento cierto, el momento idóneo en el que hay una posibilidad de mejora y las circunstancias lo favorecen. Esa más o menos es la definición de lo que es oportunidad. Y sí, tenemos muchas personas que han nacido, como dice Luciano, en cuna de oro y estas personas tienen
recursos económicos, nunca han padecido probablemente de situaciones difíciles, y no solamente eso, lo que ya tienen lo multiplica. Licenciada, pero ¿en qué momento logramos descubrir qué es la oportunidad? O sea, ¿qué es la oportunidad que nosotros o creamos en ese momento o en realidad se nos presenta de una manera? Llega. O nos llega. Porque también hay que tener... Yo sé que uno tiene que estar preparado para las oportunidades. Una disciplina de lo que habla también ahí. Pero ¿y si yo de verdad no logré identificar qué era la oportunidad? Porque de pronto te puede pasar enfrente y uno no la toma. Y uno no la toma, no, por miedo. Por mí, ajá. Por lo que exactamente. No, la oportunidad tiene diferentes formas de presentarse. Personalmente creo en que se puede nacer con la oportunidad, se puede crear la oportunidad o se puede simplemente presentar la oportunidad. Y todo va a depender de la actitud con la que nosotros nos enfrentamos a esa oportunidad. Ahora, veamos la de crear, que es la que quizás la mayoría de las personas se van a identificar, porque estar esperanzado que me va a llegar también es un poco irreal, uno. Sí. Y la otra cuestión, que es heredada, pues no todo el mundo ha tenido la facilidad de tener una necesidad económica familiar de generación en generación. Entonces, la más quizás real para la gran mayoría sería crear. ¿Cómo creo mi oportunidad? A través del esfuerzo, precisamente. Okay, que es el tema que nos compete. Que es el tema que nos compete. Es decir, desde ya tenemos que saltar a la conclusión para pasar por los diferentes niveles. Es una cuestión, la estabilidad financiera es una cuestión de ambas cosas. Esfuerzo combinado con oportunidad. Es ambas cosas. Las personas que han nacido con posibilidades han tenido la oportunidad probablemente de educarse en familias que les han enseñado el manejo correcto de las finanzas y del dinero. Y como yo les decía, lo multiplican. Pero ahí estamos la gran mayoría, que somos los que no tuvimos la oportunidad de la educación ni la oportunidad de circunstancias que nos ayudaran a salir adelante. Por cierto, para ilustrarlo un poco, hay un video de un experimento de una universidad en donde en una filita, lo tienen que haber visto en Facebook, ahí sale publicado, una filita de personas. Entonces hay 5 personas y todas tienen que tirar una bola a la canasta y la canasta está frente al primero. Sí. No sé si lo han visto. Claro que sí. Entonces le dan indicaciones. Al primero le dan un montón de bolas y le dicen que puede hacer lo que quiera. Al segundo tiene que tirar desde atrás pero vendado. Al tercero le tapan los oídos y al cuarto no le dan ni siquiera pelota. Entonces eso refleja la oportunidad. El que está primero ha nacido con un montón de situaciones de privilegio. El que está primero, tira la pelota, inmediatamente cae, aprovechó la oportunidad, ¿sí? Y terminaba muy lindo porque la primera persona que había dado la oportunidad, se paró y en lugar de tirar sus pelotas las compartió con todo el mundo y le ayudó a todo el mundo a meter sus pelotas. Eso habla de cómo podemos repartir las oportunidades y los privilegios que tenemos. Pero bien, vamos con el esfuerzo. ¿Cómo podemos crear una oportunidad a través del esfuerzo? El esfuerzo es una fuerza, es un vigor, es una energía que nosotros ponemos para realizar una acción que nos puede llevar precisamente a alcanzar un objetivo determinado. Fuerza, vigor, energía. Pero estos esfuerzos no pueden realizarse solamente en el aire, porque tenemos que traducir a la vida diaria qué es ese esfuerzo. Entonces, tenemos ahí en la lámina 1, si ustedes pueden ver que son los elementos más importantes que debe tener el esfuerzo, tenemos el dominio de la propia voluntad. Hay que tener autocontrol en cuestión de dinero. Aprender el manejo del dinero requiere autocontrol. Tener metas financieras requiere sacrificio. Sacrificio y disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Bueno, tengo que hacer esto, tengo que cortar mis gastos aunque yo no quiera. La disciplina yo siempre le he descrito como algo que tú tienes que hacer, tienes que doblegar tu voluntad a hacer un acto determinado aun cuando no quieres. Disciplina es lo que usa el atleta y el deportista de alto rendimiento cuando tiene que levantarse a las 3, 4 de la mañana para ir a practicar y a entrenar y no quiere levantarse con toda seguridad. Pero su voluntad lo lleva más allá. Hay que tener paciencia en el esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Tolerar circunstancias para poder esperar en el corto, mediano o largo plazo, por ejemplo, que se resuelva mi crisis financiera. Tengo que tener la paciencia y tolerar todo lo que va a venir en el camino.
Luego, tengo que tener perseverancia, ser constante en el proceso que inicio, porque normalmente si yo lo que quiero es alcanzar la estabilidad financiera, va a haber un inicio de un proceso, un medio proceso y un término de proceso. Entonces, a lo largo de todo eso, yo tengo que mostrar perseverancia en los valores que estoy aplicando a mi esfuerzo. También la confianza, porque la confianza dice, o sea, yo me voy a embarcar en este proceso de buscar la estabilidad financiera, pero con la confianza de que el resultado va a ser positivo y va a ser el resultado que yo espero. ¿Y cuál es ese resultado? Salir de mi crisis y alcanzar la estabilidad financiera. Entonces, está, señores, está en nuestras manos el poder con esfuerzo crearnos las oportunidades necesarias para poder salir de la crisis financiera. Yo creo que uno de los primeros pasos para emprender este proceso, Ana María, es creérsela, porque una persona puede decir, tener confianza. Creo que la primera que tenemos que ganar es confianza y fe en nosotros mismos. Fíjese que si resumimos lo que acaba de explicar mi esposa, son 4 adjetivos los que tenemos que utilizar: dominio, paciencia, perseverancia y confianza. No podemos declinar en ese camino que estamos saliendo de una crisis financiera, no podemos declinar y voltear a ver para atrás y decir, ya no continúo. Llegarán momentos, imagínese alguien que vive con tarjetas de crédito todo el tiempo y de repente no más tarjeta de crédito. ¿Cómo hace? Se acostumbró toda la vida, quieras o no, de una u otra manera. Y ya no tiene tarjeta de crédito, ¿cómo puede vivir? Se tiene que acostumbrar. ¿Cuánto tiempo le puede llevar? Pues dependiendo del esfuerzo que la haga. Así, exactamente. Y así es como vamos creando nosotros nuestras propias oportunidades. Pero, o sea, es un mito decir que la gente no puede salir de la crisis financiera. Es un mito, totalmente. Sí se puede salir. Con los valores, con la perseverancia y con todo, sí se puede salir. Nosotros hemos visto casos de personas a las que se les ha ayudado a través de los procesos que tenemos nosotros en la oficina y hemos visto cómo su calidad de vida ha venido mejorando y llegando a unos puntos en donde de estabilidad donde no se imaginó jamás estar, porque si sus finanzas se estabiliza todo alrededor de su vida. Luego, pero tenemos, y creo que es importante mencionar los comportamientos opuestos al esfuerzo. ¿Sí? En la siguiente lámina, en la lámina que está ahorita ahí, podemos ver la resignación. ¿Qué es la resignación? Resignarse es, ok, no me gusta la situación que estoy viviendo con crisis económica, mis hijos sufren, sufre el hogar, hay muchos problemas, además de los económicos, pero la resignación es aquella actitud en la que, bueno, ni modo, esto es lo que es. Esto me tocó vivir y no me gusta, pero me resigno a vivirlo porque esto es lo que me tocó vivir. Un ni modo, ¿verdad? Un ni modo. Para todo. La autoconmiseración. Ay, pobrecito yo, pobrecita yo jamás voy a salir de acá. Esto es un problema demasiado grande, es más grande que los esfuerzos que yo pueda hacer. U otra actitud, el conformismo, por ejemplo. El conformismo es la persona que está cómoda, que está en problemas, pero está cómoda dentro de su ámbito de problemas, pero jamás va a avanzar y jamás va a superar esa situación de problema y va a vivir con ella quién sabe hasta cuándo. Y luego la cultura del placer y la comodidad. Estamos pero bombardeados por la televisión, por el internet, por todos los medios masivos de comunicación, dándole un énfasis y dándole como un pedestal propio a la cultura del placer y de la comodidad. Claro. Es decir, compremos todo lo que nos produce placer, todo lo que nos hace vivir cómodamente, tomemos la vida light, a lo light, Sin importar, que es todo lo contrario al esfuerzo que hay que hacer para poner estables y saludables mis finanzas. Entonces, si tenemos oídos a este tipo de comportamientos opuestos al esfuerzo, claro, no vamos a lograr, pero ni siquiera dar el primer paso para empezar un proceso de recuperación de mis finanzas. Sí, Ana María, preguntémonos en casa. Si nosotros tenemos dificultades económicas y nos preguntamos o nos evaluamos a nosotros mismos sobre las razones por las cuales tenemos estas dificultades, y si nuestras frases comienzan diciendo, es que la situación, es que mi trabajo,
es que los gastos, hay un montón de excusas. Entonces, obviamente, nosotros estamos en ese momento de resignación y de conformismo. O el pero, ¿verdad? Pero es que esto, pero es que lo otro, pero es que mis hijos, pero es que mi esposa. Entonces, no, son excusas. Sí. Son excusas, pero de verdad que el esfuerzo combinado con la creación de oportunidad sí nos puede sacar adelante. Ok. Perfecto. Interesante, ¿no? El esfuerzo debe de ser enfocado. Ese título que está en esa lámina me parece interesante mencionarlo y recalcarlo, porque ciertamente usted puede tener las ganas, usted puede tener la energía, la buena asesoría, se puede forzar, pero si no está enfocado, o sea, si no logra mantener, pues, ¿verdad? Que a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede desinflar, pues. Claro. Cuando la cuerda apremia y la situación lo aprieta uno, y cualquiera hasta se enferma. Que esto es quizás un llamado con más fuerza a los jóvenes que estudian, a los jóvenes que nada más trabajan, a los jóvenes profesionales, vean para adelante. Ha llegado una oportunidad en que ellos pueden sentar las bases de una manera diferente, para no estar en problemas. Miren, llegar a los 30, a los 40 es cuestión de un tiempo que es un abrir y cerrar de ojos. Y realmente llevar toda una vida con un problema de crisis financiera es bastante agotador y que influye en un montón de situaciones. Y desgastante. El esfuerzo debe ser enfocado. No podemos hacer esfuerzos aislados o dispersos, porque nos desgastamos sin lograr el propósito. Pero yo creo que también no solo cuando dice aislados, también con el núcleo familiar. Aislados en todo sentido, ¿verdad? Luciano, porque aislado significa no lo puedo hacer solito, tengo que hacerlo con el grupo familiar, y aislado también significa no lo puedo hacer solo sin tener conocimiento de cómo debo de manejar mis finanzas. Entonces, aislado aplica en todos los sentidos. ¿Qué queremos decir con enfocado? Si usted se propone y de verdad toma la decisión este día, va a cambiar la situación de mi familia, de mi hogar y la mía propia, y yo tomo esa decisión, ¿qué es lo siguiente que debo de hacer? Y estoy dispuesto, ¿ah? Estoy dispuesto o dispuesta a hacer un esfuerzo real y verdadero. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, salga de la crisis financiera actual. Use las medidas urgentes. Las medidas urgentes fue lo que vimos el jueves pasado. Haga una optimización financiera. Es decir, si usted es una persona que todavía puede manejar su cartera de deuda, puede recurrir a la optimización financiera, que es sacarle provecho a todas las deudas que tiene de la mejor manera posible, sacar más beneficio de esa deuda. Ahora, también buscar asesoría financiera experta y personalizada que nos brinde un aprendizaje completo y profundo de la materia. Es decir, tenemos que conocer, combatir, exacto, combatir la ignorancia financiera, buscar capacitarse como un deber y una responsabilidad permanente, porque el tema de el tema de las finanzas personales puede parecer que sí, pero en realidad es un tema inagotable, porque siempre se está actualizando, siempre están surgiendo nuevas cosas que aprender respecto del manejo del dinero. Y no se puede desprender todos los temas. Si ustedes ponen atención, todos los temas que nosotros hemos venido desarrollando van entrelazados. Después de nosotros tener un esfuerzo, crear una oportunidad, para poder echar a andar esa oportunidad y consumarla, es decir, concretizarla, tenemos que tomar las medidas urgentes que se explicaron el jueves pasado, diagnosticar su salud financiera en primer lugar, saber cómo está, saber cuál es su nivel de endeudamiento y qué es lo que tiene que hacer para bajarlo. Hacer un rescate financiero de lo que tiene en la actualidad. No puede seguir de la misma manera. Elaborar un presupuesto y vivir con un presupuesto. Y tirarle a salir de las deudas lo más pronto posible, o si no, definitivamente bajar su costo mensual para poder tener una mayor liquidez y programar en la elaboración de su presupuesto cómo usted va a combatir sus deudas de ahora en adelante. Ahora bien, el otro jueves nosotros hicimos en la siguiente lámina, hicimos un ejemplo de alguien con un salario de $6,000. Ah, sí. Yo recibí whatsappitos que por qué $6,000 y que la mayoría pues ganamos menos de los $6,000. Tenía razón. Ahora he traído un caso de una persona con un salario de $900, con un 74% de endeudamiento, con un 28.5 promedio de tasa de interés mensual,
con un leve atraso, demora entre 3 y 4 meses. Claro, su deuda son de 8,205.95. En este caso, no pudimos negociar ningún tipo de interés ni nada por lo reciente de las deudas, de haber contraído sus tarjetas y su crédito personal. Sin embargo, sí pudimos lograr reducirle a un 41% el nivel de endeudamiento. Hemos hablado que hasta un 35 podemos estar un tanto al límite del sobredeudamiento. Esta persona lastimosamente quedó un poquito arriba, sigue sobreendeudada. Pero es el respiro. Pero este es el primer paso. ¿Qué es lo que va a suceder? Un 74% de endeudamiento ya es un alivio. Ya tener el 41%. Ajá, a tener el 41%. Ya. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En 6-8 meses a esta persona vamos a tratar de bajarlo al 35 o menos. ¿Cómo? Después de 6-8 meses, cuando él ya tiene un control total de sus finanzas, ya ha pagado a cabalidad en los bancos, vamos a tratar de hacerle un segundo rescate financiero para bajar su nivel a un 35 o menos. Uh-huh. Esta persona va a tener que tener paciencia. Y cuando se lo explicamos, aceptó de esta manera. Pero es decir, él estaba cancelando ¿con cuánto dinero era? Con $665 eran sus pagos. Gana 900 menos los descuentos, vivía prácticamente del aire, una persona con 3 hijos, la esposa, y vive la mamá de la esposa con ellos. ¿Cuánto va a pagar ahora? 365. Le queda un 33% de reducción en el nivel de endeudamiento, $300 dinero liberado que le queda en su bolsa como que le hubiesen aumentado el salario, 13 puntos de reducción en la tasa de interés y tiene sus créditos totalmente al día. ¿Tú crees que esta persona duerme o ya no duerme? Duerme. Después de haber estado donde asustan, estar acá, créanme que está teniendo una vida totalmente diferente. Siempre hay un endeudamiento, estamos hablando de un 41%, es alto. Pero él estaba en el 74, muchísimo más alto, ya prácticamente no podía controlar nada. Y otra cosa que yo quisiera mencionar ahorita, antes de cederle la palabra, hacer énfasis nuevamente en los cobros inescrupulosos que están haciendo ciertas instituciones financieras y ciertas oficinas de recuperación externa. Recuerden, hasta $600 es inembargable su salario. Por más que lo amenacen, que lo van a embargar, no lo pueden hacer de ley. En segundo lugar, aunque usted haya dado en garantía o en prenda los muebles dentro de su casa a una institución financiera, no se los puede llegar a sacar así por así. Tiene que haberlo registrado primero como prenda en el registro de comercio, luego entablar una demanda ejecutiva mercantil y con un mandamiento de embargo librado por un juez a un ejecutor de embargo. Es la única manera que pueden llegar a traer muebles que estén prendados. Si no hay eso, no se los pueden llevar. Cuando le ofrecieron el crédito, le dijeron que iban a quedar en garantía. Bueno, esa es cualquier cosa. Deben de haber registrado en el registro esa prenda. Uh-huh. Y tienen que pedirlo vía judicial. No porque ya se enojó la persona que llega a cobrar, lo va a amenazar a querer sacar todo. No pueden hacerlo. En este caso de rescate financiero, vemos cómo el cliente está haciendo un esfuerzo a la manera que nosotros les acabamos de explicar, con perseverancia, con confianza en el resultado, etcétera, todo lo que dijimos. Pero también el cliente, cuando buscó la asesoría legal y financiera, estaba creando su oportunidad. Uh-huh. Y el problema que tenemos hoy en día es que cuánta gente está cómodamente sentada sobre su problema de crisis, o a veces incómodamente sentada, pero no toman el primer paso para crear su oportunidad. Entonces, buscar la asesoría correcta es crear la oportunidad para que yo pueda salir de esta situación. Entonces, por eso decíamos, la oportunidad más importante quizás tenga que ser la creada. Y yo creo que también implica mucho que nosotros estemos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, porque obviamente va a tener un esfuerzo extra, pero que va a tener mejores beneficios a largo plazo. Es decir, tenemos que ver el costo-beneficio también que imagínense vamos a poder obtener. Que hay personas, ¿verdad?, que tienen un salario, pongámoslo, entre $500 y $600. Hoy en día es un salario bastante bueno
en nuestro país. Imagínense que el día de pago que cayó viernes, se fueron a las cervecitas, a las boquitas, y se le fueron $100 así en la noche. Es una noche de juerga que llegó a las 3 de la mañana, problema con su mujer, problema con sus hijos, y $100 menos. Al calor del alcohol, no importa que sean 90, 80, 70, 100, pero es que hay que evitar y tomar unas decisiones drásticas. Hombre, no te puedes dar ese lujo hoy por hoy. Entonces, ese tipo, no crean, el salvadoreño hace eso mucho. Si ustedes pueden ver un 14, un 30 y está lleno todo. Sí. ¿Y con qué están pagando? Con plástico. Con plástico están el pagando. Vicio, el plástico. 90% de las personas está pagando con plástico. Y puede darse ese lujo, muy probablemente del 100% que está ahí, el 80% realmente no se lo puede dar. Sin embargo, se lo da. Y se lo da en octubre, se lo da en noviembre, se lo da en diciembre. Viene Navidad, queridos compatriotas. Ya las ofertas navideñas ¿cómo están. No, ¿ah? ¿Cómo vamos a manejar nuestras finanzas en esta bella época? Porque realmente es el nacimiento de nuestro Señor. Claro. ¿Ah? Pero es una época también donde hay alta oferta de cosas. Pues, y altas ofertas. Sí, pues si viene el aguinaldo y uno también se ve tentado a gastar más. Lo que hay que preguntarse realmente es si necesita lo que quiere comprar. Imagínense qué triste que personas que ya con el aguinaldo lo han destinado a pagar deuda. Imagínense qué tristeza. Estamos en octubre y no, con el aguinaldito voy a pagar todo eso. En vez de disfrutarlo familiarmente, en vez de hacer algo positivo, no. El aguinaldo ya lo tienen presupuestado para pagar una deuda. ¿Y saben qué? No van a pagar la deuda. Le van a abonar a la deuda y se van a gastar lo demás y va a tener más deuda. Así es la cuestión. Mire, Jorgito, ¿cómo reacciona la gente? Vaya, pero es que es verdad, da risa porque es cierto. Sí, pues sí, busca? Se doja el gurú. ¿Y en enero? Sí. Los útiles. Y enero los útiles. Ahí vemos cómo hacemos. Y ahí los bichitos pasaron a segundo plano. Van a ver cómo van a hacer. Mira, el pantaloncito va en el ruedo ahí, ahí. No has crecido mucho, hijo. Y ahí va con el pedazo de tela abajo. El aprender a priorizar qué es lo que más necesitas. Y en realidad, bueno, si tanta es la gana de regalarle algo a sus familiares, compra una bolsita de chocolate y regale un chocolatillo a cada uno. Y ese es un buen gesto para compartir. O una tarjetita que diga te quiero. O una tarjetita que diga te quiero, te amo mucho, feliz Navidad. Pero es lo que se puede dar. Es que mira, Luciano. Y creo que real, al final es lo más importante, porque no, de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Es que realmente hay que aceptar la realidad en la que estamos cada uno. Sí. No podemos vivir por encima de la realidad que estamos. Eso nos va a repercutir en cuestión de tiempo. Más temprano que tarde. Así es. Y yo creo que hay como un reconocimiento general a nivel de las personas que ya no están tan dormidas, ya no son tan, tan como se podría decir, ingenuas al respecto de todo lo que pasa. Ya la mayoría de la gente tiene en su vocabulario la palabra consumismo, materialismo, ¿verdad? Y oferta. Oferta, etcétera. Y no, estamos... No solo crisis personal o familiar de endeudamiento, crisis económica, sino que además de eso estamos en general, la etapa que estamos viviendo como civilización es una etapa bien difícil, no como país salvadoreño, sino que estoy hablando en general en todas partes. Son situaciones bien difíciles y siempre hay un componente económico, financiero, en todos los problemas que se dan alrededor del planeta, pues. Entonces, con mayor razón, si eso aterriza en nuestra vida personal, tenemos que es el tiempo de trabajar por la estabilidad financiera. Claro. Es el momento. O sea, si no es hoy, entonces ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir sin estabilidad financiera, postergando la decisión de tomar el toro por los cuernos y dar el primer paso para abordar un proceso y embarcarme en una aventura que me puede llevar a dormir bien, a ser estable financieramente y a tener y crear más oportunidades? Los psicólogos apoyan que cuando uno crea una oportunidad o se encuentra con una oportunidad y la toma, estar involucrados en ese proceso al que nos lleve esa oportunidad genera más oportunidades. Y eso es cierto, es comprobadísimo que genera más oportunidad. Yo lo he podido ver en mi vida a través de muchas cosas. Entonces, todo es como una cascadita. Pero si yo no doy el primer paso, nunca voy a tener ese derrame de oportunidades sobre mi vida.
Ok, queremos agradecer a Ana María y Jorge Valladares, obviamente, que nos orientan en este tema. Ellos son coach en finanzas personales, abogados y notarios. Muchísimas gracias. Solamente, Jorgito, o Ana María, ¿cómo encontramos a Logros en las redes sociales? Contactos. Pueden escribirnos al correo asesoria@unlogroalavez.com. Perdón, .com, ¿verdad? Okay. Y también pueden encontrarnos, el teléfono fijo de nuestra oficina es el 22-64-4939 y también al WhatsApp 70-81-36-13. Okay, ahí abajo está la información, como lo pueden ver en la pantalla. Ana María, Jorge, muchas gracias. Gracias. Estamos a la orden para servirle y ojalá las personas recapaciten lo que hemos hablado este día. Y veamos Navidad como algo bello, pero sin endeudarnos. Muy bien. Y vamos a abordar algunos temas navideños también, que tienen que ver con el gasto navideño. Ya, comencemos otro jueves. Y felicidades de nuevo y que no se le olvide a don Manuel Benítez, que fue el ganador del rescate financiero, comunicarse con nosotros. Que no le olvide a don Manuel, Aguinaldo. Va. Mire, las bolitas, ya no compra otra. Ya no compra bolitas, la misma guía, ponga. Color verde, manzana, color morado, déjelas mismas, dice las bolitas. ¿Qué tienes para comprarla? Sí, sí. No, 50 dólares en guía navideña. No, no, no. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a una pausa, regresamos. Juntivites. Bueno, aquí estamos con dos buenos amigos. Gracias, Luciano y Fátima. Vamos a hablar acerca de la conjuntivitis. Nos acompaña José Francisco López Escobar, él es médico oftalmólogo. Mi estimado José Francisco, bienvenido al programa. Un placer recibirte. Gracias. También está Juan Carlos Campos, oftalmólogo también. Bienvenido, mi estimado doctor. Gracias. Bienvenido a este su programa. Bueno, miren, un espacio maravilloso en el cual la idea es que abrí el teléfono. Si usted quiere consultarlo, pues a la orden. Bueno, vamos a iniciar con José Francisco. Esto de la conjuntivitis, en un momento determinado alguien podría pensar, no, a mí no me va a dar, no creo que me pueda pegar, pero de repente te da la enfermedad. Claro. Y obviamente hay que tratarla y se puede complicar, claro. Es decir, no lo veas así tan a la ligera. Definamos en primera instancia para entender qué es el concepto de conjuntivitis, claro. Y después vamos a ir platicando del tema, ¿no? Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La pregunta es excelente, ¿eh? ¿Qué es la conjuntivitis? El ojo tiene la capa blanca que vemos que es la esclera y sobre esta capa hay una capa transparente que se llama conjuntiva. Cualquier cosa que produzca inflamación de esto se llama conjuntivitis. ¿Eh? Ahora, hay diferentes causas. Existe la conjuntivitis bacteriana, una alérgica o una viral. Entonces, cada una de estas tiene síntomas en común, pero requieren de tratamiento diferente. Difícilmente podríamos decir que a alguien no le puede dar conjuntivitis. Todos estamos expuestos. Y actualmente, por cambios climáticos y por la epidemia que existe en el país, todos somos más propensos a esto, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que produzca inflamación de esa conjuntiva se llama conjuntivitis, así de a grosso modo. Doctor Campos, con su experiencia, me dijo que viste una serie de casos, sí. No tan complicados, otros más complicados. Yo quisiera que nos hablara un poquito acerca de cómo se contagia, porque hay una serie de mitos con esto. ¿Verdad? Si el contacto, si alguien tiene conjuntivitis, yo le doy la mano al doctor, si me permitís, y vengo yo después le hago casa, y entonces podría ser que me pase la enfermedad o no. Hablamos de cómo se contagia y aquellos mitos que realmente no aplican para el concepto, pero la gente los cree. Sí, muchas gracias, buenos días. Sí, normalmente el contacto es el contacto uno con objetos que hayan sido contaminados de una persona que haya tenido con la conjuntivitis, los picaportes de las puertas, las toallas, los usuarios de lentes de contacto, por ejemplo, también pueden haber tenido contacto y haberlo contaminado. ¿Es por el contacto entonces? Sí, por ejemplo, es importante, por ejemplo, cuando hablemos más adelante de las medidas preventivas, el uso de... toallas desechables, por ejemplo, para quitarse la secreción que le está produciendo la conjuntivitis y el aislamiento dentro de la casa para evitar que el contagio de las demás personas también. Debe estar aislado. Tratar de aislar todas las cosas que son de uso personal, ¿verdad? Porque eso realmente, dependiendo de la etiología, como explicaba el doctor, pueden fácilmente transmitirse de persona a persona por el contacto. Usualmente es el tocar algún lugar donde haya habido alguien que tuvo una secreción y tocó, ¿verdad? Así se pasa. Es fácilmente. Muy bien, ahora, tú mencionaste tres, vamos en orden. Correcto. La primera, entonces, ¿cómo se manifiesta? Sí. Si se manifiestan hasta de la misma manera y si los tratamientos son específicos para cada una de ellas. Correcto, sí. Generalmente los síntomas de las tres pueden coincidir, ¿verdad? Porque estamos hablando siempre de la inflamación de este tejido. Okay. Van a presentar ojo rojo,
epífaro o lagrimeo, ¿verdad? Sensación de cuerpo extraño. ¿Pica? Puede picar, claro, sí puede haber prurito, ¿verdad? Sensibilidad a la luz. Entonces, todos estos pueden coincidir. Entonces, parte del mensaje que queremos dejar es ese, que cualquiera de estos síntomas, lo ideal es acudir a su oftalmólogo para poder identificar qué tipo de conjuntivitis es y cuál es el tratamiento. Hay unas que requieren antibióticos, otros antiinflamatorios y otras puramente medidas de confort para el paciente, ¿verdad? Pero no quisiéramos dar la idea de que se puede tratar con cierta cosa sin haber consultado previamente, porque también el cuadro de la conjuntivitis se puede confundir con otras enfermedades. Es decir, ahorita hay cierta epidemia de esto, entonces es lo primero que se viene a la mente. Pero existen otras inflamaciones intraoculares o otros padecimientos que pueden confundir al paciente. Entonces no nos gusta hablar acerca de un tratamiento generalizado, sino que identificar y consultar para enfocar el tratamiento adecuado. ¿En las tres una tiene un mayor tiempo de duración que la otra? Sí. ¿O es similar? Son similares, ¿verdad? Generalmente va a durar de unos 5 a 7 días el cuadro agudo, ¿verdad? Okay. Pero sí los síntomas pueden prolongarse ante ciertos cuadros específicos, ¿verdad? Y bacterias, si fuera bacteriano, que compliquen más el cuadro, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, doctor Campos, si alguien no... Es decir, le dio conjuntivitis, tal vez no es muy, muy severa, sí hay enrojecimiento, todo lo que se ha platicado. Pone unas gotitas, no voy a mencionar marcas X, que ya conocemos, hay varias marcas. O una cosa casera, que sería lo peor, ¿verdad? Sí, la gente que pone hasta limón. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué pasaría? Es decir, ¿qué tanto se le puede complicar a una persona que lo mira como algo muy pasajero? Ya me va a pasar, sí, ojo rojo. Sí, correcto. Fíjese que es lo que sucede muchas veces, depende de la etiología. Pero si normalmente la conjuntiva está contaminada, puede infiltrar alguna parte de un lente externo que nosotros llamamos córnea, y si vulnera el epitelio, que es una capa que sirve como de protección, entonces el ente etiológico, ya sea llámese virus, llámese bacteria, hongo o lo que sea, infiltra esta área y puede dar una provocar una úlcera corneal. Entonces es importante lo que dice el doctor López, que primero hay que determinar la causa y que acuda con su médico oftalmólogo de confianza para que pueda iniciarse un tratamiento adecuado. Porque el equivocarse, por ejemplo, en el agente etiológico puede prolongar el problema y aunque complicar. Complicarlo. Correcto. Ahora, cuando usted me habla de la úlcera, ya es un problema serio. Sí, eso puede impedir, y se puede empeorar aún más. Puede dar un problema ya a nivel visual permanente. O sea, ya puede ya perder un claro. Determinado. Sí, entonces por eso es la recomendación específica de no empezar ningún tratamiento que recomienda en la farmacia ni casero y consultar a su oftalmólogo. Y puede ser que sea algo muy sencillo, que con una gota sea suficiente y no tengamos mayores repercusiones. Fíjese que hoy estuve viendo una nota con Lorena, la presentadora acá del programa, momentos atrás, de una niña con discapacidad. Hay una sección muy bonita que tenemos nosotros que se llama El Lado Positivo de la Vida. Aprendió a usar sus piecitos, una niña japonesa. Y es un ejemplo para claro. Aquellas personas que de repente tenemos todo completo, llamémosle así, y no colaboramos. Y hablo de los ojos, que es vital importancia cuidárselo. Y la gente no se los cuida, lo ves como, yo mire, no valoras lo que tenés. Correcto, ¿ves? Sí. La vista es un regalo precioso que Dios nos ha dado. La piscina, por ejemplo. Uno va a la piscina, ¿se puede contagiar a través de si alguien está bañándose ahí en la piscina y me puede pasar la enfermedad? Claro. El agua es un, digamos, agente. Sí, definitivamente transmisor. Pueden haber contaminaciones directas, como mencionaba el doctor previamente, por contacto directo, por uso de toallas, de secarse la cara y que otra gente utilice la misma, por estornudar, por la saliva, ¿verdad? Por estar usando diferentes de estas cosas que hemos mencionado. Entonces, las recomendaciones generalmente van hacia mantener una buena limpieza de manos. Si hay que tocarse los ojos, lavarse las manos antes y después de hacerlo, se va a aplicar una gota, la misma recomendación. Como decía el doctor, una toallita, limpiarse y descartarla, ¿verdad? Claro. No estar reutilizándola. El hacinamiento siempre promueve también que esto vaya multiplicándose. Por eso es que vemos esta reciente epidemia que sale, que incluso la OPS, el Organismo Internacional de la Salud, ha descrito que ahorita hay una epidemia y va relacionado a cambios climáticos, las lluvias, los ambientes tropicales, que hacen que todo esto sea más propenso. ¿Hay alguna estadística, doctor Campos, doctor López, con relación al país, si hay un crecimiento en estos últimos meses? Actualmente hablaba de una cifra... ya, identificado dónde está. Claro, actualmente hablaban una cifra cercana a 50.000, ¿sí? Más o menos, 47.000, un poquito más, que es similar a lo que se había hecho el año pasado.
pero en la totalidad del año. Entonces puede que sí haya cierta elevación a lo que hemos tenido previamente, ¿verdad? Sí, los departamentos, principalmente en San Salvador, se ha visto un repunte, ¿verdad?, en las consultas externas, tanto de las clínicas privadas como a nivel institucional, que ha habido un aumento, ¿verdad? Y por todo esto va relacionado por los cambios que hemos mencionado. El sistema de salud pública llamado Instituto Salvadoreño del Seguro Social, clínicas comunales y otras, están obviamente capacitados, están ya en el trabajo de campo, claro, para poder recibir la demanda de, claro, de personas que, sí, se enfermen. ¿Qué se está haciendo en Seguro Social con esta situación? Sí, en el Seguro Social principalmente se trata de abordar un plan educacional, ajá, preventivo, que simplemente excelente, es lo ideal para nosotros como médicos, sí, prevenirlo, ¿verdad? Pero además se está instruyendo en los diferentes niveles de atención, identificar estos síntomas y, según valore el médico general en cada posición, remitirlo con su oftalmólogo. ¿Hay alguna campaña actualmente del Seguro Social? Sí, el Seguro Social mantiene constantemente programas educativos, ¿verdad?, en diferentes patologías que están en auge. Actualmente, definitivamente, la conjuntivitis es algo que en las unidades de salud o en las centrales se está capacitando a toda la gente para que estén al tanto de esta información. Ahora, lo de la piscina, perdón, que yo siempre hice la pregunta, ¿sí, sí me contagio en una piscina? Sí, pueden haber contagios. ¿Pero no es por el agua o cómo no? Puede, sí, claro. Recordemos a ver cómo está siendo tratada el agua de esa piscina. Es clave, sí. Si entra... Pues uno piensa que la piscina es del cloro, pues claro, el cloro mata, sí, todos los gérmenes. Pero no necesariamente es así. No, y recordemos de que en esa piscina pueden haber 3 personas y a veces entran 10, ¿verdad? Tiene capacidad para uno, y los hacinamientos es una cosa importante que el doctor mencionó. Ahora, doctor, una cuestión, cuando la persona llega, porque se puede confundir, ahorita me viene a la mente, cuando uno entra a una piscina y el cloro es tan fuerte, o al mar, que el agua salada, que de repente es normal que el ojo se enroje, puede tener un cierto enrojecimiento, irritarse ciertamente. Y si tenemos alguna gota ahí, lo aplicamos. ¿Cómo no confundir los dos cuadros? Es decir, ¿cuándo sé yo que es una conjuntivitis? Es importante para alertar a la población, porque yo insisto, la gente es muy dejada en el buen salvadoreño. Sí, sí. Y bueno, y poder evitar antes de que se les desarrolle más. Bueno, ¿cuál sería? ¿Cómo podemos, si tenemos dos cuadros imaginarios, conjuntivitis, en enrojecimiento del ojo, uh-huh, por cualquier factor, ¿verdad? Claro. ¿Cómo hago la diferencia? Bueno, inicialmente ha sido el factor que entramos al agua y normalmente se nos puso rojo el ojo. Pero no, cuando se acompaña del cuadro de conjuntivitis puede haber cierta fotofobia, que es sensibilidad a la luz, sensación de algún cuerpo extraño, secreciones. Las secreciones pueden variar dependiendo del tipo de conjuntivitis. Pueden ser amarillentas, puede ser bacteriana, puede ser acuosa. Entonces, una señal bien obvia de alerta, ¿va? Sí, sí. Entonces, cuando uno empieza a sentir que el ojo, como una respuesta hacia un agresor, está provocando un proceso inflamatorio, que está provocando secreción, está provocando una sensación de cuerpo extraño, ojo rojo. Entonces, en ese momento uno puede pensar de que eso ya no está relacionado con el problema de haber entrado al agua, porque el mismo hecho del cloro puede haber provocado cierta irritación, como usted dice, una conjuntivitis química también provocada por el cloro mismo. El tiempo de evolución es algo bien importante, porque si tú te irritas, que vino viento y cayó alguna partícula o algo, bueno, debería de aclarar eso en cuestión de media hora, pero sí, si el tiempo de evolución ya pasa unas 6 horas y no está mejorando y los síntomas que bien describe el doctor permanecen, lo ideal es consultar a un oftalmólogo, no ponerse nada y acudir a su oftalmólogo. No, para nada de esos remedios caseros. Yo la broma porque la gente inventa. Sí, no, nosotros todavía vemos mucho de eso, pero lo ideal es consultar para hacer un buen uso de los medicamentos que tenemos disponibles. Vamos a ver unas gráficas porque me interesa hablar sobre la prevención. Tal vez no hace falta poner el referente. Ah, muy bien, ahí aquí lo pueden ver en la parte de atrás, doctores. Lo podemos ir leyendo. Vamos a ir en orden, allá vemos el color verde, el chorrito de agua. Voy a permitirme leer este y ustedes me ayudan con, claro, los demás. Lava tus manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Ok, vamos a detenernos en el punto. Yo he visto mucha gente que anda su botecito chiquito. Claro. Sí, acostumbran a hacerlo y me, sí, parece importante mencionarlo. Hay gente que no se lava las manos. Claro, sí, definitivamente. Y para comer. Eso es fundamental que lo tengamos claro. Es una medida que vamos a utilizar muchísimo ahorita que estamos en epidemia, pero todo el tiempo también lo recomendamos, ¿verdad? Sí. El gel ayuda definitivamente. Lo ideal es hacer un buen lavado de las manos, y más ante estas crisis epidémicas que estamos viviendo ahorita. A ver, leemos el segundo de izquierda a derecha. Limpia,
limpia y desinfecta a diario objetos de uso común. Lo que platicábamos al inicio, por ejemplo. Los teléfonos, sí, los definitivamente. Celulares. Un día estuve una de los Touch. Claro, sí. Comenté una nota que pasamos que no sé cuántas bacterias, que tenía más bacterias un teléfono solo Touch que una letrina, claro, sí, con la taza del baño. Correcto. Pero hay que hacerlo. Definitivamente. Y no solo eso, hay cosas que nosotros tal vez tomamos por que no pasa nada. Por ejemplo, la almohada, las sábanas que utilizamos, la toalla con la cual nos lavamos las manos, nos secamos la cara. Todo eso son agentes de uso personal. Y ante el paciente que está con estos síntomas de conjuntivitis, tiene que ser aún más estricto y ser más cuidadoso. Incluso la sábana, estarla cambiando a diario. La toalla, idealmente, si hay un cuadro infeccioso, desechables, ¿verdad? Y si no, pues estarla cambiando lo más frecuente posible. Doctor Campos, evitar compartir el uso de objetos de uso personal. Eso lo estaba usted apuntando, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando. Lentes. Sí, los lentes. Préstame los lentes. Sí. O cualquier otro objeto. El teléfono, que es algo bien frecuente, como usted lo menciona, sí, ahora. Y uno no se pone a pensar en la cantidad de bacterias o agentes infecciosos que están sobre esa superficie. Ok, voy a leer el otro, el color moradito. Dice, evita tocar o frotar. Exacto. Tocar tus ojos, nariz y la boca. Correcto. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que pica, ¿verdad? Sí, en algún momento. Sí, sí, gente. Pero es bien importante. Y el que no tiene enfermedad, porque también, no sé si aplica para todos. Tengo, sí. Entonces, sí, sí. De repente uno maña. Sí, claro. No, pero solo el hecho de frotarse produce cierto alivio, pero produce también más liberación de histamina. A la larga pica más. Entonces, okay, por eso recomendamos su tratamiento para eso también. Va enfocado para disminuir los síntomas también. Nosotros lo leo rápido, lo hemos comentado solamente para sacarlo, ¿verdad? Y comentarlo. Evita acudir a lugares de mucha gente. Doctor Campos lo mencionó. No todas las conjuntivitis requieren gotas. Buen punto. Su recomendación final, doctores, ¿y cómo nos contactamos? Claro que sí. Bueno, como decíamos, identificar estos síntomas en toda la población y entre ellos acudir a su oftalmólogo de confianza, como platicábamos. No dejar pasar el tiempo porque, como decíamos, se puede confundir con otras enfermedades que pueden comprometer la visión del paciente, claro, de manera permanente. Hacer su tiempo para hacer la consulta y poder darle el tratamiento necesario, ¿verdad? José Francisco López, ¿cómo te contactamos? Estamos en la clínica López Beltrán. El teléfono es 2514-4121 en el Centro Panamericano de Ojos. Ok, ¿las redes sociales alguna? Sí, estamos en las redes sociales, Facebook como Centro Panamericano de Ojos, y ahí el correo también lo van a proyectar. Ok, aquí está precisamente la parte que va apareciendo. Doctor Campos, ¿cómo lo contactamos y su recomendación final? Bueno, la recomendación es que, por ejemplo, hay algunas cosas que son propias del salvadoreño de estar queriendo utilizar algunas cosas caseras, sí, y que eso pueden agravar su problema, ¿verdad? Entonces, lo importante es que decidan, acudan con su médico de confianza, y no esperar hasta el final, porque cuando una vez se complique va a ser un poco más difícil el problema. Estamos en Policlínica de Ojos, en el 2226-6968, igual con el Policlínica de Ojos en las redes sociales. Policlínica de Ojos, ese Policlínica, se encuentra. Sí. Ok, doctor Campos, muchísimas gracias. Juan Carlos Campos, oftalmólogo, sí, y José Francisco López Escobar. Éxitos, bendiciones. Muchas gracias. Y espero gracias, que no llegue algún día como roba la clínica de ustedes. Voy a cuidarme. Vamos a una pausa, regresamos con más de All Salvador. Ya venimos. Ahí es, y no podía faltar obviamente la cocina más deliciosa de toda la televisión, mi querido Frank Arévalo, la cocina más deliciosa de la televisión. Ahí está, bien acompañado, y ya sabes qué gusto saludarte de verdad, mi cachorrito. Hombre, gracias. Luciano, gracias. Bienvenido a la cocina, mi Frank Arévalo, por fuerza, supuesto. Ahí estamos, ahí estamos. Fuerza te acompañe. ¿Te gusta que el lado te ahogue? Oscuro de la vida, ¿ah? ¿Te gusta que te ahogue? El lado. ¿Eh? Que te ahoguen, te gusta que te ahoguen. Sí, me encanta. Okay. Me fascina. Bueno, mire, se puso así un poco personal este asunto, pero hoy vamos a cocinar para usted. Pero eso se trata. Lucho. Sí, no, pero tranquilo, tranquilo, sí. Este plato yo sé que te va a evocar a cuando, sí, era niño, hombre, igual a muchos de ustedes, pero antes de decirle, quiero que usted vea la cápsula, porque hemos preparado una cápsula de precios para que usted vea. Se dé cuenta nuevamente que en los mercados usted puede encontrar muy buenos productos a buen precio. Esta receta que vamos a hacer a continuación, yo sé que lo va a transportar a cuando usted era niño y su abuelita hacía esto. ¿Qué vamos a hacer? Salpicón. Yo en lo personal me acuerdo que por lo menos una vez al mes mi abuela hacía salpicón, y era algo que hoy ya grande me acuerda y me evoca muchas cosas buenas,
por el cariño y la devoción que las abuelitas nos cocinan. Entonces voy a tratar de llegar al recuerdo con un buen salpicón, que es lo que vamos a hacer ahora. Ingredientes: vamos a ocupar falda o vamos a ocupar salón para poder hacer nuestro salpicón. Además, vamos a ocupar una cebolla, vamos a ocupar tomates, así como los que usted está viendo en primer plano. Mire qué cosa más bonita, 4 tomates. Vamos a ocupar también chiles, chiles verdes, los vamos a picar finamente. Vamos a ocupar una hoja de laurel, vamos a ocupar también una taza de caldo de res, en lo que vamos a hacer nuestro salón o nuestra falda. Vamos a ocupar orégano y sal y pimienta al gusto. Así que mire, con esa belleza que usted está viendo de productos, así los encuentra acá en el mercado. Salpicón como el que nos hacía nuestra abuelita. Acá están los ingredientes. En los mercados usted puede encontrar de todo. Por ejemplo, en carne puede encontrar salón o puede encontrar falda. Yo el salón lo encontré $2. Imagínense lo que vamos a ocupar, que son 8 onzas. Además, la cebolla me cuesta 25 centavos. Los tomates, 5 tomates me salen en 50 centavos. Los chiles verdes me cuestan 25 centavos el par, imagínese usted. Además, también el limón me cuesta 5 centavos. Y por último, el orégano seco me cuesta 25 centavos. Estamos hablando de $3.30 para poder hacer una receta de aquellas que nos hacía nuestra abuelita. Ahí está. Mira que barato sale, Francisco. Sí, mira, y ahí puedes encontrar de todo. Bueno, hablando ahora de esa receta, como usted decía. Espera, hacete para acá. ¿Cómo no? Fíjate que hay varias cosas que quiero hablar acerca de esto, porque salen muchas preguntas. Y creo que podemos abrir el teléfono y si alguien nos ayuda y nos orienta, pues mejor. Bueno, ¿qué dice el público? Marque el 25, 60. Vamos primero a poner, mira, aquí la tengo picado. Le voy a contar por qué lo tengo picado. Ahí está, ¿eh? Duque. Ah, sí, pero es que es la de los 80, DJ. Buenísima. Esta es... más electrónica. Sí, esta es la de los Black Eyed Peas. Vale, entonces vea, ahorita estoy poniendo, yo estoy ocupando salón. Puede ocupar falda si usted quiere. Okay. Ahora, normalmente esto tendría que ir entera la pieza. Okay. Pero tú sabes que la carne. Tiempo y... Uno y dos, la carne tiene fibras. Entonces la fibra muscular muchas veces hace que si no lo cortas bien, te quede duro. Entonces por eso yo me tomé el atrevimiento, porque no es así el procedimiento normal, de picarlo, ¿sí? ¿Cómo se va a cortar? Se va a cortar en posición inversa de donde está la fibra muscular. Esto me va a servir para que no sea duro. Okay. Entonces estamos poniendo el orégano y vamos a poner ahí la hoja del laurel. Esto usted lo va a poner en relación al peso de la carne que usted esté poniendo. Entonces, si se va a poner unas 4 libras, obviamente tiene que poner más de esto. Entonces, lo vamos a dejar acá y esto se va por la paz. Ahora, en la receta, en la cápsula, estábamos hablando de tomates. De tomates, de chile verde. Chile verde, tomate. Yo te pregunté a ti. También. Sí, yo le pregunté a Luciano, ¿tú cómo te lo comes? Mira, decías, a mí me gusta, lleva, porque hacemos en la casa, lleva cilantro, lleva cebollita, lleva rábano. Ah, ¿cómo no? Rábano. Sí. ¿Qué más le ponemos? Solamente eso. ¿Lleva carne? Obviamente la carne. Y a mí personalmente me gusta ponerle frijoles enteros. ¡Es comida de dioses! ¿Ah? ¿Hay alguien que le ponga otra cosa diferente? No sé, porque ponerte los frijoles, yo eso sí nunca lo había escuchado. Al Chele César le gusta con el arroz. Dice que lo revuelve con el arroz. A Antonio le gusta con salsa, ¿cómo se llama? De tomate. Dulce. Ah, vaya, pero eso es algo muy tuyo, o sea, o en tu casa sí lo, así, ok. Es muy de... No, lo que pasa es que, por eso es que hablábamos ahí en la cápsula acerca de los tomates. Hay gente que le pone tomate, hay gente que le pone chile verde, y ayer estaba hablando con una señora que es una eminencia en la cocina casera, y me decía, no, eso no lleva, y no lleva... Tomate no lleva. No, y no lleva cilantro, lleva hierbabuena. Exacto. Entonces, lleva el rábano. Es que a veces en cuestión de que no le gusta a la gente hierbabuena, le pone a la gente... O sea, por eso es que sí quiero hacer la aclaración. Sí, porque tampoco esta no es una receta que me la dio la dieta de Tlaloc. O sea, usted sabe que de repente hay variantes. O sea, si tú me decís, mira, a mí no me gusta la hierbabuena, pues no se la pones. ¿Qué le aboca a la comida el cilantro? ¿Cómo se llama? ¿Salpicón? El salpicón. ¿Qué recuerdos le trae? A mí, bueno, mi abuela siempre hacía cocina así muy, 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 muy tradicional. Muy casera. Hasta la fecha, o sea, ponete, ¿ya has probado los sesos? Sí. Vaya,
no mucha gente se come los sesos y ella los puede hacer y no le quedaba mal. A mí me trae mucho recuerdo familiar, infancia sobre todo, sí, y que bueno, yo que me escapo a comer una libra entera de salpicón, ¿verdad, niño? Usted no. Sí, sí. Claro. Y esto te lo enseñó tu mamá o tu abuelita. Mi mamá le ha quedado un salpicón muy bueno. Bueno, a mi esposa también le queda bien chido. Frank se quedó sorprendido porque yo le dije, fíjese que yo lo disfruto así, ya sale. O sí, me dijo. Sí. Ay, sí se le. Mire, Frank, hay gente que le gusta picarlo así y otra gente que ya lo mete en un procesador. Sí, o sea, es mucho más fácil. Acorde, ¿ah? Bien. Yes. Cocina aeróbica. Eso es la cocina de un El Salvador. Creatividad. Ya llegó Henry, señores. Energía. Ya llegó Henry. Henry. Sí, chica, ya llegó Henry. Chica, ya llegó Henry. Ya viene el gym. Ah. Gracias, DJ. Gracias, DJ. Gracias, DJ. Andaba ahí con la net. Lo voy a decir así como lo dicen en las noticias. Henry Urbina ha estado en una asignación especial, pero se está incorporando ya nuevamente a la mejor revista matutina de él. Ahí es. Pero estuvo en una asignación especial. Y ahí viene, ahí va. Henry Urbina a la pista. Ahí es. Henry. Bueno, saludos a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Live en la fanpage Yo Le Salvador. Saludos para todos ustedes que nos miran en todo el mundo. Gracias por estar pendiente de nosotros. Es correcto, gracias. ¿No? Porque cuéntenos usted que nos está viendo a través de Facebook Live también. Que nos Duque, puede, saludo Duque. Que nos puede ver, un saludo ahí para el Duque también. Ahí va el Duque. Cuéntenos qué le recuerda al salpicón a usted que... No, o que si nos puede si llamar. Si come salpicón ahí donde está viviendo usted, por pues. Cierto, no, por si nos pueden llamar. Igual ahí está, la gente de Facebook Live nos puede decir cómo lo comen. También le vamos a dar el número de WhatsApp de Antonio por si quiere salir con él a comer salpicón. Vamos, ¿qué le vamos a poner ahorita? Hierbabuena. También, mi querido Frank, lo uso. No sé por qué, me recuerda a Cuba. Y la semilla de... La hoja de bocote. Mira, okay. No sé por qué la hierbabuena me trae recuerdos así como tipo, no sé, sodita. O los deportes etílicos. Ajá. No, ya. Mojito cubano, no sé, un mojito. Bueno, bye. Ahora, sí, vamos a poner ahí, acá. Limoncito que no puede faltar. Pero esto es al gusto. Lo pones, bueno. Te ayuda a ligar. Vea, los sabores. ¿Verdad? La hierbabuena, vos sabés que es bastante fuerte que refresca. Entonces ya tenemos acá nuestro salpicón. Si usted le quiere poner, aquí ya le puse la cebolla, le puse el rábano. Si usted le quiere poner ¿qué más? Tomate, o sea, el gusto del cliente. El gusto de su familia. Es muy opcional, ¿verdad? Cada quien. ¿Cómo acompañamos el salpicón? ¿Cuáles son los otros acompañamientos que le podemos poner? Vale, mira, esto es una carne. Claro. ¿Sí? Ajá. Entonces... Hay gente que se lo come con arroz, también, ¿verdad? Le pone arrocito. Hay gente que se lo come con frijoles, en tu caso. Es que no sé, eso yo creo que es lo bonito de lo pintoresco de ese plato, de esa comida. Se puede combinar con muchas cosas, también, ¿verdad? Sí, exactamente. Vale, ya lo tenemos acá. Ok. ¿Vos con qué lo acompañás? Sino más. Pues yo con arrocito, Chilita, no me puede faltar saludos. La tortita. Se me está haciendo agua a la boca, ¿sabe? Sí, sí. Arrocito, queso capita con oroco, una tortillita. Sí, con queso capita, es cierto. Es que mira, es que es lo óptimo, bebé. ¿Verdad? ¿Sí mira, o no? Y es que te iba a decir como que fuimos vecinos y es que realmente sí. Si fuimos vecinos nosotros sí, de niños. Sí, fuimos vecinos. Y que no te puede faltar aquella tortillita recién hecha, ¿verdad? Calientita, con tu media libra de queso con oroco. Y el tortillón. Y el tortillón, señor tortilla. Y por supuesto, bueno. La respectiva bebida que no podía faltar. Una horchata cae bien. Horchata cae bien. ¿Y también con fresco chan? Sí, también fresco chan. ¿Verdad? Pero sí. Este Freddy. Ahí está. Freddy se está yendo por otro lado, hombre. No. Y es jueves. Se puede, vaya este el fresco carao recordando a Selena Chanta. Ahí está. Mira, vaya, chéquese. Presentable, ahí tiene salpicón, evocando pues recuerdos de cuando éramos niños. Exacto. Si usted tiene una mejor receta, pásenla. Rápidamente, mi querido Fran, perdón. ¿Y esto es criollo de nuestro país, el salpicón? Mire, es que criollo es cuando hay una influencia entre lo español original, y lo nuestro. Es algo autóctono. Pues es algo muy, muy, muy casero. Nuestro. Yo le voy a decir, se lo voy a contestar así, es algo muy casero. O sea, en nuestra infancia, quien no comió salpicón realmente era Me gustó eso, Frank. Me encantó eso.
de verdad. Así que ya lo sabe, va a encontrar la receta en mi página, es Chef Frank Arévalo, en Facebook o en Instagram. O si no, lo puede encontrar en las redes sociales de Ole El Salvador. Ahí está la transmisión que acaba de realizar nuestra community manager. Luciano, un placer, de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Vamos a compartir este platillo con ustedes, como lo dice mi buen Frank, ahí está la receta. De igual manera, agradecerles a todos ustedes que siempre están pendientes de todas las recetas que hacemos aquí durante toda la semana. Que nos preparamos, que mire, estoy salivando demasiado. Sencillas, ¿ah? Prácticas, sencillas, y prácticas y ricas. Así, no, dicho bien, ¿qué más? Así es la cocina. Así que bueno, hay más, hay mucho más de Ole El Salvador. Hay muchísimo más de Ole El Salvador. Mi estimado Henry, también. Henry y Lorena ya están listos allá.